que es la cronología del llanto en mi vida a través del cine y la televisión. Les voy a mostrar medio más o menos en orden cronológico qué escenas del cine me han hecho llorar desde la primera hasta más o menos la última y por qué. ¿Y qué explicación le encuentro a ese llanto, ¿no? Elegido para figurar esta charla. Una foto mía cuasi llorando. Este soy yo. No recuerdo, por supuesto, para nada la situación. La verdad, no me acuerdo nada. Era muy chiquito. Pero claramente estaba llorando. A mi vieja le había pintado. Como tenía un amigo fotógrafo, me hizo una. Me hizo una sesión de fotos. Porque tenía un amigo, tenía un estudio, el amigo, todo el asunto. Y no sé por qué. Eligió la temática pádel. No sé por qué. Porque en mi puta vida. Toqué una paleta de pádel, ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie. A mi mamá le pintó eso. Estaba muy de moda, eran los 90. Estaba muy de moda el pádel, ¿no? Y voy a asumir, que yo ya estaba medio hinchado de las pelotas, ¿no? Hinchado las pelotas de sacarme fotos, porque claramente la cara de basta, basta, por favor, dejen de sacarme fotos. No quiero, no me quiero sacar fotos y no quiero jugar al pádel. No me gusta. Pero bueno, miren esa cabellera rubia, rubia, rubia. Cabellera color oro. Y como, bueno, el tiempo ha oscurecido muchísimo el pelo. Pero miren, era un Lannister, era un Lannister. Pero bueno. La cronología del llanto en mi vida a través del cine y la televisión, esto lo voy a aclarar varias veces, nunca van a ser suficientes, pero voy a spoilear muchas películas, porque hay momentos, los momentos elegidos son momentos claves, momentos importantes, son películas del año del pedo, tampoco es que voy a spoilear El Conde, que salió la semana pasada, son películas todas viejas, pero bueno, van a ser spoileadas. Voy a ir avisando más o menos de qué película. Es verdad, Fer, soy chovechito. Tal cual. Quiero que alguien haga. Alguien con habilidades en el Photoshop haga una imagen de chovechito con mi cabeza. Voy a ir avisando de cuándo estoy spoileando, cuándo no estoy spoileando. Qué película estoy spoileando, etc. Pero nos vamos a la primera película que yo recuerdo que me ha hecho llorar, que es El Rey León. Y esto fue en 1994. Yo tenía 8 años. Gracias, JoJo Involution. Yo tenía 8 años y mi tía Marta me lleva al cine a ver El Rey León, ignorando que a la media hora de película pasaba un hecho trágico que iba a marcar la vida de todos los que estamos ahí, ¿no? Porque acá es donde empiezo a ser consciente de la mortalidad de la gente que me rodea. Mi tía Marta, al mostrarme la muerte de Mufasa, genera que después, cuando nos vamos a tomar algo, yo le pregunté si mi papá se podía morir. Y ella me tuvo que dar una respuesta ante eso. Vamos a ver la escena. Así que acá entramos, ya lo tengo dicho, spoiler del Rey León, ¿verdad? Que supongo que la debe haber visto todo el mundo y si no la vio, ya saben qué pasa, ¿no? Pero yo aviso por las dudas. O sea, ya estamos. Mufasa muere asesinado por Scar. Mufasa queriéndole salvar la vida al pequeño Simba, que se había caído en una estampida. Y Simba lo va a buscar. La música. La cara de Mufasa muerto. Ustedes imagínense tener 8 años y estar en el cine diciendo, ¿cómo que se murió? Tenés 8 años y tenés
un primer plano de la cara del personaje, que era el buenazo. Era el tipazo. Flor de padre. Buena persona. Está ahí muerto. Papá. Papá, por favor. Tienes que levantarte. Todo el cine llorando, un escándalo. Me voy a... Gracias, Edison, por esas... Edison, el fanático de todas. Alba Edison, me acuerdo. Que dice, tenía 4 cuando vi la muerte de Mufasa en el cine. 4 años. La vi con mi papá al lado. No sé cómo no morí deshidratado de todo lo que lloré. Cuando decía, con tu papá al lado. Recuerdo que le pregunto a mi tía Marta si mi papá se podía morir. Y ella me dice, sí. Todos nos vamos a morir, me dice mi tía Marta. Pero no te preocupes, me dice mi tía Marta. Porque vamos a reencarnar, me dice mi tía Marta. Todos vamos a volver a vivir una vez muertos. Lo cual yo estoy seguro, estoy convencido que mi tía no tiene ni la más puta idea de la reencarnación ni nada. Lo habrá dicho por decir... Me lo habrá dicho jodiendo. Pero yo lo entendí mal. Porque yo entendí que mi mamá se iba a morir. Iba a nacer en otro lado. Yo la iba a ver y no la iba a reconocer. Perdón, pensé que ella no me iba a reconocer a mí. Yo imaginaba a mi madre ya con otra vida, pero con su mismo cuerpo. Y yo diciéndole, mamá, soy yo. Y ella diciéndome como... Yo no te conozco. La verdad... Lo entendí pésimo, me lo explicaron pésimo también, tenía 8 años. No es que lo entendí mal en la facultad de teología, me lo explicó para el orto mi tía Marta, lo entendí como pude. Y me acuerdo que mi tía Marta también me habló de la reencarnación de los dinosaurios. De que eventualmente los dinosaurios iban a volver a la vida. O sea, completamente en una mi tía Marta. Y yo también me pensé algo terrible. ¿Cómo no los dinosaurios? Pero bueno. El llanto del Rey León, en mi caso particular, viene de esta idea de darme cuenta, quizás por primera vez, porque era muy chico, de que la gente alrededor mío se podía morir. De que no eran para siempre. Y 2 años después, veo... Forrest Gump, así que vienen spoilers de Forrest Gump. Creo que la película que más me hizo llorar en la vida. Y empiezo a tener a ser consciente de que mi mamá se puede morir. Es mi mamá la que le puede pasar algo, como le pasa a la madre de Forrest en una escena que la vamos a ver a continuación. La mamá de Forrest es una figura importantísima en la vida de Forrest Gump. Es la que está, o sea, una madraza. Madraza la mamá de Forrest. Mamá luchona, que hasta escena que entendí ya de más grande, se termina culeando al director de la escuela para que Forrest pueda entrar. Una figura importantísima en la vida de Forrest. Y Forrest está un día ahí pescando con el teniente Dan y le llaman para decirle que la mamá está complicada de salud. What's the matter, Mom? I'm dying, Forrest. Come on in, sit down over here. Me estoy muriendo, Forrest. Understand, then. La música, viejo. Le dice, te voy a extrañar, le dice. She had got the cancer and died on a la cara de Tom Hanks. I bought her a new hat with little... Lloré tanto con esta escena. La tenía en VHS porque la había alquilado. Estaba en la cama viéndola. Estaba llorando desconsoladamente. Al punto que rebobino la escena para volverla a ver. Y para seguir llorando. A esto es lo que decía con que me gusta y siempre me gustó llorar con las películas. Como que era, la quiero ver de nuevo. Quiero volver a llorar.
Y todo esto en el tema de se puede morir mi mamá. No sé si tiempo antes, tiempo después, viene el capítulo más triste de Rugrats. Rugrats, una serie animada de unos bebés, donde está Carlitos, que tiene papá, pero no tiene mamá. Entonces en un capítulo encuentra una foto de la madre, unos recuerdos, y el padre, Carlos, no quiere que los toque, no quiere que toque nada, porque tiene miedo de romperlo, y la mamá de Tommy le dice, capaz que está bueno que empieces a hablar con tu hijo de la madre, porque ya está, como está grandecito, y estaría bueno que el tema de... que charlen el tema, ¿no? Entonces, viene esta escena. Esta era su pala. Es una pequeña pala para el jardín. Y todas esas flores, ella las plantó. Solía venir aquí a jugar contigo. Está bien, Carlitos. No tengas miedo. Este es su diario. Comenzó a llevarlo cuando ella estaba en el hospital. Lo último que escribió fue un poema para ti. Mi dulce y pequeño Carlitos, aunque deba dejarte atrás, este poema te dirá en dónde podrás encontrarlo. Cuando sopla un delicado viento, será mi mano que toca tu rostro. Y cuando un árbol te dé refugio, seré yo dándote un abrazo. Cuando el sol te provoque pecas, seré yo jugando con mi pequeño. Cuando la lluvia moje tu cabello, serán mis lágrimas de felicidad. Cuando el largo pasto te cubra, seré yo que te abrazo con fuerza. Cuando el cordero cante, seré yo murmurándote de noche. De noche. ¿Lo ven, chicos? Tengo una mamá y está aquí en las flores y en las nubes y también en el pasto y en el sol y en el viento. ¡Feliz día de las flores! O sea, ¿está contento Carlitos? Porque tiene una mamá. Como dijo que sí tiene una mamá, no es que no tiene madre. Y sabe que está ahí, están las flores, está en el viento. Tristísimo. Era un dibujo animado, que el objetivo era divertir a los niños. Pero de repente te estaba haciendo mierda, ¿no? Y por supuesto acá está también, para sumar, el capítulo de Homero. De los pocos momentitos muy emotivos que tienen los Simpsons. Ese momento final, cuando se queda mirando las estrellas Homero, me parece espectacular. Entonces, 1996. Soy consciente de que mi madre puede morir. Y acá abro un pequeño arco personal. Porque soy consciente de que Tom Hanks puede morir. Forrest Gump abrió una puerta que tardé bastante en cerrarla. Y no podía ver ninguna película de Tom Hanks sin llorar. Tom Hanks había logrado que cualquier cosa que haga él a mí me hiciera mal. Filadelfia, con motivos. De Rescatando al Soldado Ryan, sin motivos. Cuando muere Tom Hanks en Rescatando al Soldado Ryan, me largué a llorar. Pero porque no por el Soldado Ryan, porque había muerto Forrest Gump. Como había muerto Tom Hanks. Y él ha logrado ese efecto en mí que él siempre me va a dar. Voy a mostrar la escena de Filadelfia, escenaza tristísima, de todas las escenas tristes que tiene Filadelfia. Tom Hanks es un abogado que lo rajan del bufete de abogados donde estaba laburando porque es homosexual y es HIV positivo. Entonces va a buscar ayuda en el abogado Denzel Washington, gracias Tuco de Lenteja. Y Denzel Washington es un abogado como muy homofóbico, como no le cabe que sea puto, no le cabe que tenga sida, es un sorete. Entonces Tom Hanks le va a pedir ayuda y no la consigue. Y esta parte, la cara de Tom Hanks. La cara de desolación. Qué actor, qué actor Tom Hanks. Después afloja, Denzel Washington. Gracias, abuelito Kun, por regalar esa suscripción.
Después afloja, Denzel lo ayuda, pero bueno, la película es toda triste, toda triste. Entonces, después de ser consciente de la mortalidad de la gente que me rodea, de la mortalidad de mi madre, de la mortalidad de Tom Hanks, llega... Mis mascotas pueden morir. Desatado quizás esto por la historia sin fin, sumé acá Marley y yo, que no la vi en el 97, por supuesto, pero la sumo acá. Momento clave, creo que en la vida de todos, cuando te das cuenta que tu perrito, tu perrita, tu gatito, tu gatita, puede morir. De la historia sin fin no me acuerdo absolutamente nada, ni siquiera me acuerdo si me gustó la película. Pero la escena del caballo, la escena del caballo es devastadora. Caballo, no me acuerdo quién era el pibe, gracias Gitanillo. No me acuerdo nada de la película, No sé quién es el pibe, no me acuerdo nada, pero me acuerdo este momento que el caballo se queda ahí. Come on, boy. Artex, please. You're letting the sadness of the swamps get to you. Don't quit! Artex! No, y Artax no sale. No sale del pozo y muere. Y muere el caballo. Triste momento que nos hace entender que las mascotas se mueren y mucho peor. Mucho peor. Mucho peor es esto. Marley y yo. Película que me pareció una poronga. Toda la película. Toda la película. Diciendo que película de mierda. Una película mala. Malísima el vínculo de él con Jennifer Aniston. Qué película estúpida. Pero cuando llegó a esta parte... Que acá es lo que decía, que el llanto puede venir en una película que no hace falta que te guste, ¿no? Como que vos estás, podés estar afuera de la película todo el tiempo y después llega el momento y... Bueno, hasta acá porque después, bueno, sigue. Sigue. Tristísimo, tristísimo. No. Es un momento... Una escena triste. Pero bueno, pasa. Y es lo que más pasa. La muerte de las mascotas. Pero también hay algo. Porque hasta ahora estamos hablando más que nada de la muerte. Acá Yana me dice, durante la muerte del caballo. Se suscribió Abuelito Cumbiero. Bueno, gracias, Abuelito Cumbiero. Como la muerte del caballo, Yana. Estamos hablando de la muerte como principal disparador del llanto, ¿no? Se muere la mascota, se muere Tom Hanks, se muere la madre, se mueren todos. Pero también hay otra cosa que es el abandono. El abandono que no es la muerte, pero también es un final. También es un punto final. Y esta es la escena que hoy mencionaba Tomás Bariña, El zorro y el sabueso. Una historia de una señora que tiene un zorrito de mascota, un caballero, un vecino que tiene un perrito. El zorrito y el perrito son muy amigos, se llevan bárbaro, crecen y el viejo le dice, no puedes tener un zorro, le dice la vieja. Es una locura, te das un zorro en tu casa, le dice la vieja. Te voy a denunciar. Y la vieja, la anciana, para que no lo denuncie y se lleve un coso de animal, se lleve al zorro, lo tiene que abandonar. Lo tiene que abandonar en el bosque. Y ahí se da cuenta. Those rainy days. The fires glow. That kept us warm. Ay, boludo.
y encima llueve. La reputa madre que lo parió. Qué día de mierda, piensa el zorro. Vieja la concha tuya, justo hoy me tenés que dejar en la calle. Justo el día que se larga tremenda tormenta. Pero bueno, hizo cuando pudo. El abandono también, durísimo. Que no es la muerte, ¿no? Pero sí es un punto final, es un se terminó. Y lo que viene a continuación es más personal. No sé cuánta gente se va a sentir identificada con esto. No sé cuánta gente va a llorar cuando veamos la escena. Pero 1998, descubro que mis héroes pueden morir. Cebollitas, en una serie que era la chiquititas para los pibes, para los hombres. Porque era de fútbol, ¿no? Tenía un elenco de niños, pero también tenía el elenco de adultos encabezado por Carlos Moreno, actor que aparece ahí en la imagen, que interpretaba a Don Lucero, el DT del equipo Cebollitas, pero también figura paterna de todos los pibitos, ¿no? Entonces era un personaje muy querido, muy querido. Hasta que en un momento muere. Ahora vamos a ver la escena. No la encontré en castellano, no sé por qué está en italiano, pero no importa. Y después le voy a contar la realidad, porque más tarde me enteré qué pasó, por qué murió. Pero acá tenemos. Por algún motivo se están cagando a tiros. No sé por qué, no me acuerdo. Y a Don Lucero le meten un tiro en la columna. Esto era para chicos de fútbol. Y de repente a tu héroe, a tu ídolo, a Don Lucero le meten un tiro en la columna, en la espalda. No me acuerdo por qué. Se estaban cagando a balazos. Así termina el capítulo. Con la versión triste de la canción. Y acá está Don Lucero en el hospital. Tuvo todo un capítulo en el hospital. Viendo su vida pasar por delante de sus ojos. Cuando lo conoce a Gamusa. Hay una fiesta. Cuando se toma ahí una sidra, una nana fisa ahí con los amigos. Cuando entrenaba ahí al equipo que lo hacía hacer ahí cosas y mostraba, mirá, yo cuando podía mover la cintura. Un partidito, un amistoso. Y así está repasando toda su vida hasta que... muere. La confusión fue absoluta, ¿no? ¿Por qué se murió? Uno pensaba de chico, ¿qué pasó? ¿Cómo lo han matado así a este personaje? Años después, muchos años después, ya adulto, yo empiezo a actuar en una obra dirigida por Carlos Moreno, que entre paréntesis es el abuelastro de El Popo. Empiezo a trabajar una obra por él, entonces tengo contacto con él y un día le pregunto: disculpame, Carlos, ¿por qué murió Don Lucero en Cebollitas? Y él me dice, porque pedí un aumento de sueldo y no me lo quisieron dar. Y me bajó a la realidad todos los sueños y las esperanzas, ¿no? Como bueno, está bien, tiene sentido. Y me explicó después que ¿por qué matarlo y no que se haga un viaje. Y decía que, y es verdad, no daba que Don Lucero, el personaje que tenía contacto, que tenía como mucho contacto con todos los personajes, que era como el tipazo, se vaya y no vuelva. Que se va de viaje y los abandone. Entonces dijeron lo mejor era matarlo. Pero en su momento
en su momento fue una de las situaciones más tristes de la televisión. Y avanzamos, porque ya hemos hablado de la muerte, ¿no? De la muerte física de una persona, del abandono, de la muerte de tus héroes, ¿no? De tus ídolos. Pero ¿qué pasa cuando el amor es el que se muere? Cuando una relación se termina a pesar de uno, ¿no? A pesar de uno. Y más o menos por ese año, un poquito antes quizás, un poquito después, no me acuerdo bien. A mí me había abandonado una novia. Me había dejado, no me abandonó, me dejó, no como el zorro que me abandonó en la calle y arrancó el auto y salió. Me había dejado, me dejó. Que esa sería la versión como donde se compadecen de mí, pero yo la había dejado primero, después me arrepentí, quise volver, volvimos 2 o 3 días y después me dice, no, ¿sabes qué? No, soy yo el que te deja y me dejó para siempre. Nada de la pavadita que hice yo, de venir, volver, no, 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 me dejó. Gracias Guille Trejo por esa suscribida. Yo estaba con el corazón destrozado. Y dije, con Forrest Gump, decir, bueno, estoy mal, estoy triste. Vamos a ver una película triste. Y vi Postdata, te amo. Y estuve toda la película, no hay un momento de la película, claro. Pero estuve toda la película llorando. Y recuerdo esa situación, estar tirado en el sillón, viéndola, vivía con mis padres en ese momento todavía. Así, comiendo helado y llorando por esta película que narra las aventuras de esta muchachita. Que se le muere al principio de la película. Sí, yo soy, pero teatrero mal, Brenda. Teatrero. Yo quería, como, listo, voy a llorar, voy a sufrir, pero voy a ir a fondo. Y voy a ver la película donde se le muere el novio a alguien. Y es que más o menos a los 20 minutos de película, a ella se le muere, ella es Hilary Swank, se le muere su novio, que es Gerard Butler. Tristísimo. Y toda la película lo está llorando. Lo que tiene la película, la enferma, porque la película es una de las películas románticas más tóxicas que hay, es que él, antes de morir, porque se muere de cáncer, o sea, ya sabía que se iba a morir, le va dejando como pequeños regalos, como deja anotado, bueno, una vez que me muera, dentro de un mes, llévenle tal vestido, que era el vestido que a ella le gustaba. Llévenle tal cosa. Y Armando así, le regala un viaje, para que en ese viaje conozca a un chabón y se enamore de ese chabón, porque según el fallecido, va a ser el hombre ideal para ella. Como que él, ya aún muerto, le sigue manejando la vida a ella. ¿Sí? Como que yo me muera. Y como casi digo, hay un chabón que conocimos una vez en Colombia que es re paranati. Voy a cranear todo para que ella termine allá culiándose con este chabón. O sea, la película es enfermiza. Pero tiene escenas muy tristes. Pero más triste aún, para mí es Up. No tanto por la escena inicial, que la vamos a ver ahora. Tiene una escena inicial espectacular, Up. Que es todo el compilado que hace dura 10 minutos. De todo el matrimonio de ellos. Que están ahí, que están juntos, que van armando la casa. Momento triste de Up cuando ella no puede tener hijos, querían tener hijos, pero después se ve que empiezan a ahorrar plata porque quieren tener una aventura, quieren hacer un viaje, quieren hacer como algo loco. Entonces empiezan a meter plata en un frasco para hacer ese viaje, esa aventura. Y cuando tienen más o menos el frasco lleno de guita, se les rompe el techo. Entonces tienen que usar la guita para arreglar el techo. Vuelven a ahorrar. Cuando logran ahorrar lo suficiente, se les rompe la heladera.
entonces tienen que usar la plata que habían ahorrado para arreglar la ladera. Entonces, bueno, nunca pueden hacer el viaje y se les pasa la vida. Se les pasa la vida y ella termina muriendo. Y el viejito se queda solo. Esta transición es maravillosa, ¿ya? Y todo esto es triste. Pero más triste es lo que pasa después para mí. Porque el viejo tiene toda una aventura, hace un montón de cosas. Y en un momento encuentro un álbum de fotos. Con unos escritos que le dejó la esposa. Ya al final de la película, cuando hizo toda la jodita. Gracias, Lingua Matters, por la raidina. Esto ya es casi el final. Y esta nota. Gracias por la aventura, le dice ella. Ahora anda a tener otra. O sea, ella, la esposa, para la esposa, la vida que tuvieron juntos fue la aventura que siempre estaban buscando. Ella no necesitaba, no necesitaba viajar, no necesitaba que le pase nada loco. La vida que tuvimos fue una aventura. Y ahora anda a tener otro, le dice. Y esto para mí fue devastador este momento. Devastador, porque es el viejo que se había quedado toda la vida mal diciendo nunca te pude sacar a pasear, nunca te pude llevar a comer unos sanguchitos a Camino Punta Lara. Y ella dice, no hacía falta, ya vivimos una aventura juntos. Tristísimo. Cuando el amor se termina, cuando el amor se va. Y avanzamos un poco más, ya casi llegando al final. Porque ya vimos cuando los héroes se pueden morir. Pero ¿qué pasa cuando los héroes se pueden morir de verdad? Más o menos para el 2015, 2016, quizás un poco más adelante, no me acuerdo. Había hecho una buena maratón de Rápidos y Furiosos. Y las empecé a ver todas juntas. Al verlas todas juntas... empecé, era parte de la familia yo era parte de la familia Toretto, estaba muy comprometido con los personajes y obviamente el actor Paul Walker muere durante el rodaje de Rápidos y Furiosos 7, muere el actor en un accidente de auto casualmente. Entonces, finalizada la película de la 7, le hacen un homenaje que a mí me pareció tristísimo también. Tristísimo y muy honesto, muy propio a lo que era la franquicia. Hey, I thought you could leave without saying goodbye. This is your car. My car? Y me parece como muy significativo que la saga Rápido y Furioso haya este homenaje como tierno y sin salirse de lo que es Rápidos y Furiosos, ¿no? Como esta cosa poética del auto que se va, ¿no? Una pelotudez, pero que no lo esperás. No lo esperás de Vin Diesel. Y en el momento yo estaba tan comprometido. Yo estaba tan comprometido con la saga. Que nada. Llanto absoluto. Porque era. Me parece un personajazo el de Brian. Y antes de ir a la última escena. Hay que hacer el apartado de que se puede llorar también de alegría. No todo es llantos de tristeza. Hay llantos de felicidad. Hay llantos alegres. Puse de ejemplo estas dos películas. La primera es En búsqueda de la felicidad. Le digo rápidamente de qué trata. Supuestamente está basada en un hecho real. Will Smith es un muchacho muy pobre, que tiene que encima lo abandona la mujer y tiene que cuidar y criar solo a su hijo. No tiene un sope, le cuesta un montón. Pero es inteligente el loco, es muy pillo. Tan pillo que en una escena arma el cubo Rubik en 5 minutos y era
a la semana de que salió el cubo Rubik. O sea, no es que vi un video en YouTube. Hizo paca, 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 lo armó. Muy pobre él. Hasta que se mete a trabajar en este lugar. Creo que era La Bolsa. Pero no estaba en planta permanente. Tenía como... Eran 3 semanas de prueba. Y de los 500 que se habían presentado, iban a elegir a 3. Bueno, entonces él estaba ahí. Muy pobre él. Muy pobre al punto de que en un momento el viejo este... Se lo encuentra en la puerta del laburo. Se está bajando del taxi. Y le dice a Will Smith: che, Will Smith, ¿me prestás $5 que no traje plata y le tengo que pagar al taxista? Y Will Smith, que está todo este tiempo fingiendo que era pobre, saca los últimos $5 que tenía en la billetera y no le quiere decir al viejo: che, no tengo más plata. Se la da y era, boludo, el último billete que tenía en la billetera. En fin. Y al final de la película lo llaman para decirle si quedó o no quedó en el trabajo. Como dicen en el chat, sí, la película meritocracia a full. No es la gran cosa, pero a mí esta escena me hizo lagrimear de alegría, de felicidad, por lo bien que actúa Will Smith. Wear one tomorrow, though, okay? ¿Qué? Because tomorrow's going to be your first day. La actuación de Will Smith es muy buena. Y se va altanero él mirando a los otros que perdieron. Siendo débiles, ustedes no consiguieron el trabajo. ¿Cómo se le caen las cosas, los nervios? Está muy bien hecha. A mí me gusta muchísimo esta escena. La película no está mal, pero la escena ha logrado conmoverme. Pero no más que esta escena que vamos a ver a continuación, de un peliculón. De un peliculón que es Cinema Paradiso. No sé si la han visto acá. Narra la historia de un niñato, el Toto, que vive ahí en los 50, en un pueblito ahí en Italia. Se hace amigo del chabón que pasa las películas en el pueblo, en el cine, ¿no? El Alfredo, el proyeccionista. Se hace muy amigo de él. Aprende un montón de cine con él. Él es como una figura paterna. Y lo que tienen las películas que pasan en el cine de ese pueblo es que el cura manda a cortar los besos. No quieren que las películas tengan besos. Entonces el Alfredo lo que hace es, cuando el cura marca, agarra el fílmico, tiki tiki, corta el beso, lo mete en un cajón, vuelve a pegar la cinta y las películas se proyectan sin esos besos, ¿no? Y ahí pasa un montón de cosas, hasta que ya casi al final, el Toto, adulto, ya cineasta, convertido en un cineasta, vuelve al pueblo porque el Alfredo muere. Pero le dejó un regalo, que es un rollo de cinta. Le ha dejado un rollo de fílmico. La peli es Cinema Paradiso, peliculón espectacular. Entonces le deja de regalo esa cinta. Entonces el Toto va al cine a ver qué es eso que le ha dejado. Y lo voy a poner más grande. Hay que hacer lo mismo con las tetas de Twitch, dicen, tal cual. Hay que hacer un compilado de tetas que se han censurado en Twitch. Un peliculón, miren, Cinema Paradiso es hermosa. Y esta escena es espectacular. Es espectacular. Y la música de Ennio Morricone es, no sé, es el 80%. El 80% de la escena es la música. Bueno, la música es como muy emotiva. Y ya para ir terminando, la última. Creo que el último evento cinematográfico que me ha hecho llorar es Logan. Y cierra el círculo. Se empezó con El Rey León, cuando fui consciente de la mortalidad de aquellos que me rodean. Ahora acá soy consciente de mi propia mortalidad. Porque significa... Con la muerte de Logan, significa que yo ya estoy grande. Yo empiezo viendo a Hugh Jackman. En el año 2000, 2001. Haciendo de Wolverine. Y veo 15 años de ese proceso. Y finalmente voy al cine a verlo morir. Y es a ver morir
parte, parte de mi infancia. Se terminó, es el punto final. Para muchos quizás haya sido Iron Man, con el chasquido de Thanos. Para mí, mi punto fue la muerte de Logan, la muerte de Hugh Jackman haciendo de Logan, no tanto de Logan en general. Por eso, no me parece una pésima idea que Hugh Jackman vuelva a ser de Logan en la película de Deadpool, porque ya lo matamos. Ya lo vimos morir. Ya pusimos ese punto en nuestra vida. Es como que vuelva Robert Downey Jr. a ser de Iron Man. Hasta ya se murió. Y fue el cierre de muchas infancias, adolescencias. No lo vuelvan a... Ahí está gritando el hijo de puta. They'll keep coming and coming. Yes, you don't have to fight anymore. Go. Go. Don't be what they made you. Toda una generación llora. La generación que vio a Hugh Jackman nacer, crecer y morir como Logan. Y muere. Y uno se da cuenta que han pasado los años. Han pasado los años. Ya no tengo 15 como cuando vi X-Men por primera vez. Ya tengo más de 30. Y yo creo que por todas estas cosas, a mí me parece hermoso llorar en el cine. Porque es como es una parte de hacer catarsis, incluso hasta de poder sanar cosas que nos han pasado, ¿no? Yo banco muchísimo. Banco muchísimo llorar en el cine y por eso banco muchísimo que ahora veamos Hachiko. Hice todo esto para justificar que ahora vamos a ver Hachiko a pedido de Leo Salas. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Espero sus audios. Gracias por la atención dispensada, por el respeto. Y sí, han faltado un montón de películas, pero puse las que para mí fueron más importantes en mi vida, no en la vida de los demás.